contaré una historia sobre mi infancia, de cuyos efectos no he logrado todavía recuperarme. Todo ocurrió en Ambalema, hace años ya. Aquella mañana se le hacía la despedida a la reina municipal, Omaira I, quien viajaba a representarnos en el reinado nacional. No obstante el fervor de los súbditos por la soberana oficial, la única y verdadera reina para mí era otra, Marta Cecilia. La atracción que ejercía sobre mí aquella niña habría de involucrarme en la aventura más temeraria en el transcurso de esas vacaciones. Hubiera podido estar menos perturbado por ella, de no haber sido porque estaba condenado a verla siempre, pues para mi desdicha, era mi vecina. Rafaelito, ¿está su mamá? Sí, señora. Dígale que ya va para allá, Marta Cecilia, me diste el vestido. Bueno, señora. Esa proximidad me imponía la tarea de mantenerle limpio el camino, pues no quería que ella se enterara de lo que comíamos en mi casa. Ella era para mí un sepulcro y sin fisiología. ¡Oh, huele feo! Mamá, que Marta Cecilia ya viene para acá a medirse el vestido. Ah, bueno, hija. Buenos días, Marta Cecilia. ¿Te vas a probar el vestido? Sí, señora. Se lo terminé a la carrera. Que con esos muchachos todo el día metidos aquí en la casa estudiando para los exámenes me tienen loca. Menos mal que ya se van a ir de vacaciones. Venga, mamita. ¿Te gusta? ¡Ay, está precioso! ¿Y vio la reina? Uy, sí, eso así, así, así. Así, no, con esa elegancia usted ha debido ser la reina. Ay, no. Vaya, pruébeselo. Bueno, sí, señora. Ay, tenga cuidado ahí con los alfileres del dobladillo porque no está cogido. Míreselo aquí en el espejo. Muy bien. ¡Está precioso! ¿Te gusta? Señora, está precioso. Ay, pero le quedó aquí como ancho la cintura. Bueno. No va a poder estrenar hoy. Me va a tocar que me lo deje y yo se lo arreglo y mañana se lo mando. Bueno, sí, sí. Vale, cámbiese. Deje esa carita que sí se va a poder estrenar. Termino esto aquí y le arreglo lo de la cintura. Démelo allá.
¿Cómo se despide, mamita? Hasta luego. Ay, Marta Cecilia, no ponga problema con eso, que mañana se lo entregan. Mamá, tengo miedo. ¿Miedo de qué? Si lo único que van a hacer es unos exámenes y una radiografía. Que va a jugar, o sea, queda mirando a esta creída. Cierre la boca, amigo. ¿Se va a poner contento su abuelo en Ibagué cuando ustedes le lleguen con esta lechona? Mamá, ¿qué es una radiografía? Es una foto de uno, pero por dentro. ¿Cómo así? Sí, le sacan una foto de los riñones, de los pulmones, del hígado, de todo. ¿Y las niñas tienen todo eso? Claro, ¿acaso somos cuerpos gloriosos? Lo que nos diferencia de un animal como este, por ejemplo, es el alma. Mamá. ¿Qué? ¿Y si le pregunto a la mamá de Marta Cecilia por alguna radiografía de ella para yo verla? Pues para esa gracia le muestro una de su papá. Eso es lo mismo. Hablando de mí, ¿no? Ay, por lo importante que es. A propósito de importante, mija, ¿usted se acuerda dónde puse las planillas esas de catastro que estaba llenando anoche? Donde las deja siempre debajo de la almohada. Ay, cierto. ¿Mami? Mamá, pero es que a mí me interesa la radiografía de una niña para ver las diferencias. Ay, eso es como complicado, mijo. ¿Qué tal llegar uno a una casa y decir, ve, préstame una radiografía de tu hija, que mi hijo quiere ver cómo tiene los riñones? No, eso es complicado, yo no me atrevo. Me parecía insoportable que Marta Cecilia tuviera por dentro esa cantidad de órganos tan sucios y ruidosos. Eso no podía ser cierto. Pero, ¿cómo averiguarlo si su radiografía era inaccesible para mí? ¿Dónde estará Rafael? Rafael, mira que se lo pesca el profesor, lo va a regañar. ¿Qué hace aquí, hermano? Si ya pasó el examen de ciencias. Es que está mirando esto. ¿Mirando qué? Mira que si nos pesca el profesor nos va a regañar. ¿Hay alguien por ahí? Creo que ese profesor me va a dar en el examen de historia. ¿Y a mí qué? Si nos pudiéramos volver invisibles. Copiar todas las preguntas. ¿Invisibles? ¿Usted está loco? Qué loco ni qué nada. En el puerto un culebrero estaba vendiendo libros para volverse invisible. Yo iba a comprar uno, pero dijo que eso no era para niños. Pesa. Qué bueno ser invisible. Pegarle a uno a los más grandes sin que ellos se den cuenta de quién es. Entrar uno a las panaderías y comerse los dulces. Oír conversaciones. Abrir cajones. Y ver a las viejas en pelota. Mamá, ¿usted no tiene una rasquilla por acá? Tan raro. Es como si hubiera alguien más acá. Y se oye una respiración. ¿El culebrero ese del puerto siempre está ahí? Sí, él está ahí todos los días. No me diga que usted cree en eso, hermano. No, ¿qué tal? Yo no sigo. ¿Qué le pasa?
A ver, muchachos, acérquense, señoras y señores, no se me queden ahí parados como postes sin luz y parpareando como sapo en tomatera. Allá la señora, no se me ponga muy asustada. Quieta, María Elena, no se me espoje ni se me espeluque porque me botase el veneno, que es la contra para la enfermedad de todas estas personas que me rodean. A la única culebra, señora, que usted tiene que tenerle miedo, es a esta que llama la vena varice. También para los niños, les voy a entregar la maravillosa crema para que les nazca el bigote. Y ojo, secretario, a ellos les voy a encimar un folletico de las plantas medicinales y los secretos de la madre tierra traídos desde el centro del Amazonas. A los mayores, el libro y el folleto para que se hagan invisibles. Esta lectura, recuérdelo muy bien, se tiene que hacer a la medianoche. ¿Por qué? A los niños ni por el carajo, secretario, les vaya a entregar este folleto, porque ustedes no saben los peligros y las instrucciones del más allá que tienen que hacer. Y con este libro se pueden practicar muchas cosas malignas, porque son traídas por Tomás Zuffirino y practicadas por Cipriano. Señoras y señores, este producto no lo voy a entregar por 5 ni 3 ni 2, ni tan siquiera por un billete de plantas medicinales. ¿Listo? ¿Qué mamá no me puede dar un hijo? Las mujeres. ¿Estos? No, mi hijo, está loco, esto es para gente grande. Los hombres en la mano izquierda, y alerta, secretario, porque no tengo sino 5 minutos para recibir el billete y 10 para perderme este pueblito. ¿Qué hace aquí pelado? Allí para la casa, que esto ya se acabó. Es que yo quiero que usted me cambie este libro por uno de acá, sea invisible. Estos textos de magia negra son entidades muy serias, pelado. Con esto no se juega. ¿Acaso es para divertirme? Pues peor si era para tomarlo en serio, pelado. Usted ni se imagina las cosas que hay que hacer para volverse invisible. Las fuerzas tan misteriosas y tenebrosas que se desencadenan con estos experimentos. No, mijo, yo no. Pero no pongas a cara, pelado. ¿Usted ya hizo la primera comunión? No, ¿por qué? Porque cuando la haga, por Dios que le regale uno de estos, sin que el patrón se dé cuenta, claro. ¿Y qué tiene que ver la primera comunión con todo esto? Pues por si le da por poner en práctica todo lo que dice aquí, se pueda confesar y hacer la primera comunión. Porque si no va y le pasa algo, Dios no lo quiere, yo no quiero cargar con esa responsabilidad, ¿no ve? ¡Qué hubo, Jaimito! ¡Qué Rubiela, mija! ¿Qué más? Hola, ¿cómo estás? ¿De rica? ¡Ay, gracias! ¿Cómo te ha ido? Tal y como lo había dicho el brujo, para lograr la invisibilidad, el folleto obligaba a incurrir en innumerables peligros y a cometer varios pecados mortales al tiempo. Pero si no me arriesgaba, iba a ser imposible acercarme a Marta Cecilia para husmearle como un animal, algo que me obsesionaba: su olor. Hijo, a Rafaelito cuando sea grande le va a dictar la medicina. ¿Y eso? Él estuvo preguntando por las partes del cuerpo, por las radiografías, los rayos X. ¿Es bobita o qué? Rayos X. Eso es que está leyendo muchas historietas de Superman. Mamá. ¿Mi hijo qué le pasa? Yo quiero hacer la primera comunión. Pero si su papá los va a llevar a usted y a su hermano de vacaciones a Ibagué. Yo prefiero quedarme y hacer la primera comunión. Ay, mi hijo, vaya, acuéstese, sí, mañana hablamos. Bueno, perdimos un médico, pero ganamos un cura. Eso, búrlese. ¡Mamá! ¿Dónde está mi foto? Usted se me va a matar con el cuento de esa foto.
Eso aparece cuando no la esté buscando. Pero se estaba en el bolso. ¿Usted qué hace comiendo estas cosas? ¿Qué le dijo el doctor después de los exámenes? Siga comiendo harina si se le va a llenar la cara de barro. ¿Barro? ¡Abra aquí, mija! ¡Abra aquí! ¡Me estoy quemando! ¡Ya, espere, espere! ¡Un momentico, le pongo eso! ¡Rápido! ¡Ay, qué pan! Terminado el año lectivo, me liberé del fisgoneo de mi hermano mayor e inicié los preparativos para mi proyecto. A ver entonces, ¿cuáles son los 5 requisitos para una buena confesión? Examen de conciencia, contrición de corazón, propósito de enmienda, confesión de boca y satisfacción de obra. ¿Otra vez? Examen de conciencia. Se avecinaba el día de mi primera comunión y Marta Cecilia estaría en mi fiesta. La iba a ver comiendo torta hecha con huevos, harina y azúcar, sustancias que reclamaban la tenencia de estómago, aparato digestivo y vejiga. Él iba a ser el día más feliz de mi vida. No era solo por haber recibido por primera vez el cuerpo de Cristo, sino porque por primera vez iba a ver si el cuerpo de Marta Cecilia recibía comida. Le gusta la juguita, ¿no? Ah, le gustará creer esa. Vaya, vaya. ¡No, no me hagas! ¡Te corro, papico! Es el día de su primera comunión, ninguna grosería. ¡Te corro, papá! ¿Han comido con qué? Señora. ¿Cómo hace usted con qué? Es que yo no puedo porque me salen granos y barro. Y bueno, listo. Más que un desaire a mi fiesta, interpreté aquello como un desdén por lo material. El hecho de que viera todo lo alimenticio como una grosería hacía de ella un ser sublime. Lo que no podía decirse de la mujer que estaba a su lado. Rafaelita, ¿supón qué? No, gracias. Bueno, niños, hágase todos para allá, bien abiertos, porque en cualquier momento Rafaelito les puede dar torres de palo. A ver, todos ahí, pendientes, ¿no? Con cuidado. Y ahí también. Revientas a cuñata, nos tiramos ahí a coger todos los regalos que podamos. No, yo no puedo, tengo ahorita otra fiesta y me ensucio el vestido. Usted es increíble, ¿no? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Por supuesto, a Marta Cecilia también le eran indiferentes los objetos materiales por los que se despedazaba el resto del género humano. Después de mi primera comunión, ya tuve la tranquilidad de que cada primer viernes sería absuelto por mis faltas
y eso me permitiría pecar a término fijo, quedando a paz y salvo con mi alma mensualmente. Aún así, me propuse para el día siguiente un último recurso para no tener que incurrir en el pecaminoso experimento de la invisibilidad. Amaneció, oculté con los desperdicios alegres de mi fiesta las obras repugnantes de mi casa. Y acto seguido, me dirigí a atisbar el contenido de la basura de la casa de Marta Cecilia para matar las dudas acerca de si en esa familia consumían los mismos alimentos que el resto de los mortales, o si por el contrario, eran cuerpos gloriosos. ¿Y usted qué hace acá? Lo caliente que está la tapa. No, yo vine pues a traerle esta foto suya que se le cayó ayer en mi fiesta. No, esta se me cayó el día que me fue a medir el vestido. ¿Dónde es su mamá? ¿Y usted la quiere? Bueno, hasta luego. Gracias. ¿Quería ese regalo decir que deseaba ser mi novia? Mi timidez me impedía averiguarlo. Esa razón, más otra mujer a la que yo deseaba también contemplar más de cerca, para romper un acuerdo tácito que parecía permitir ese disfrute solo de lejos, hicieron inminente la necesidad de volverme invisible. Decidí entonces involucrar a mis dos amigos, pues la magnitud del experimento impedía que lo emprendiera yo solo. Uy, cómo me hubiera gustado verla más de cerca. No sé cómo podemos verla más de cerca y sin que ella nos vea. Sí, yo también sé cómo podemos verla más de cerca. Ahí, pegaditos, arrimaditos. Pero ella también sabe cómo ir y poner la queja. No, si soy invisible, ¿no? ¿Cómo así? ¿Usted consiguió el folleto al que les hablé? Sí, lo conseguí. Y si se manejan bien, se lo dejo leer a los dos. Pero no es que eso no se lo venía a niños. Muy bien dicho, a niños. Pero yo soy 3 meses mayor que ustedes dos. Por lo tanto, tengo derecho, ¿o no? Ah, no. Porque tiene 3 meses más que nosotros, ya se cree muy viejo, muy maduro. Entonces, cuando tengamos 3 meses más de edad, así tan viejos como usted, venimos y hacemos el experimento. No tenemos ningún afán. Sí, ja. ¿Les interesa leer el folleto, sí o no? Muéstrenlo, a ver. Esto solo se puede leer de noche. Esto es para machos y no es mami. Y hoy también muy bien. El que se meta en este experimento, jure y después se retire, se queda invisible para siempre. Lo único que les puedo adelantar es que hay que conseguir un gato, una gallina y un escapulario. ¡Ah, no! ¿Si es para machos? Yo traigo el gato y la gallina, y el escapulario si quiere. Pero eso no es problema. O yo traigo el gato por lo difícil. ¿Se compromete? Sí, yo sí. Venga pues y juramos a ver si son tan machos. Yo juro poner la gallina. Yo juro poner el gato. Y yo el escapulario. Juramos. En los pueblos la vida está llena de novedades. La de aquella noche consistía en la inauguración del primer televisor que llegó a Ambalema. Este aparato asombró a los habitantes
con el dominio que el hombre y la ciencia habían conquistado de la imagen a larga distancia. Durante el día de hoy, los poderes de estudio de traje típico se comparten regularmente en el Torneo Nacional de la Vida. Las distintas candidatas hicieron simpáticas. Hermano, le cuento que se ve más por un radio. Miren todas esas rayas, hermano. Eso todavía no lo han inventado. O sea, que se está muy horrible. Vamos. ¿Sabe una cosa, camarada? Estoy bastante preocupado. ¿Por qué? Ese invento me tiene acogotado. ¿Qué tal que en unos meses en este pueblo todo el mundo tenga de esas cosas en la casa? Nadie va a volver al cine. Vea, hoy no fue nadie, por eso estoy aquí. El problema suyo no es con la tecnología, sino con la plusvalía, Albeiro. ¿La plusvalía? ¿Y eso qué es? Plusvalía, es que usted en vez de abrir los ojos debería abrir el cerebro. Mira, la plusvalía es todo esto que se gana el patrón y esto es lo que le paga y todo esto lo produce usted. Esa es la plusvalía. Me sube la moral con eso, camarada, que usted dice. Vea, camarada, yo creo que la nitidez en esas cosas va a funcionar por allá en el año 2000. En el año 2000 esa tecnología estará avanzada. Es que lo que hay por ver, Albeiro, es muchísimo. Lo que hay por ver es muy, muy, muy grande, mire. En el año 2000, la idea de Dios desaparecerá de las masas. La Unión Soviética va a estar en la luna. Y la poesía esa decadente y burguesa desaparecerá y será estrictamente proletaria. Póngale la firma, Albeiro, es que lo que hay por ver... Camarada, ¿por qué no me acompaña a la casa que la viejita está enferma así? Si estuviéramos en el socialismo, el Estado vería por ella. Vamos. Ah, le gusta la creída esa, ¿no? Sí, ¿y qué? Claro. ¿Vamos a leer el folleto? Sí, ¿cómo? Sí, tranquilo, aquí lo tengo. Pero muéstrelo. Vamos y lo leemos. ¿Eh? ¿Para dónde va? No, mamá, vamos a estar ahí en el patio. No se preocupe. ¿Juicio? Sí, señor. Bueno, oigan esto, la gallina tiene que ser negra y robada. Si se consigue honradamente, no vale. ¿Qué? Eso no es para volverse invisible, no es para volverse ladrón. Yo a eso no le entro. Usted ya juró, y si no cumple, es porque es una mujercita. Ser mujercita y lo de menos. Lo grave es que yo juro y se cae invisible para siempre. Y soy una cosa, yo no voy a hablar esto tan siempre y tanta gente. Yo me voy para otro lado. Bueno, ¿sí o no? Listo, yo pongo la gallina. Gallina negra, robada. Listo, ¿algo más? ¿Yo matar a un gato? No, ¿qué le pasa? Mucho menos el gato de mi casa, Matachín. A él que sale muerto es otro. Y la mala suerte no. Mala suerte la suya. Se cae invisible para siempre. Sí, hermano, y usted ya juró. Acá parece que la mujercita es otra. Pero tranquilo, Rafa. Si quiere yo pongo el gato, pero eso no hay ningún problema. Bueno, está bien. Pero que no sea el gato de mi casa, Matachín. No, tranquilo. En el libro no dice que necesariamente tenga que ser el gato de su casa. Puede ser cualquier gato. Esto, como siempre, lo más fácil. Un pinche escapulario. Ni tan pinche. Me toca botar la foto de la gente del Carmen al piso. Mejor dicho, me toca picar. ¿Y usted va a hacer eso? Sí, la única ventaja que tengo es que ya hice la primera comunión. Me confieso y quedo libre de todo pecado. Bueno, ¿y para cuándo va a ser la cosa? Yo propongo que sea la noche del reinado. Todo el pueblo va a estar viéndolo por ese tal televisor. Nos podemos escapar esa noche. ¿Y eso no se puede hacer de día? Oigan a este. Todo experimento de magia negra que se respete tiene que ser a la medianoche. Ah, no. Ahora lo único que falta es que diga que es en el cementerio. Sí, es en el cementerio. ¿Y qué? ¡Maldita sea! ¡Suelte todo de una vez! Cada vez que habla hizo una cosa diferente.
Sí estoy, si me va alzando la voz, pues no lo haga. Se queda invisible usted con Fernando. No es mi problema. Yo también soy como vos, vocales a ustedes dos, no. Quédense invisibles ustedes. Yo me voy y lo hago solo. ¿Qué tal? ¿Y por qué nos deja ver ya ese maldito folleto? ¡Pero es un todo! Cada rato mostrándonos algo más diferente. Mamá. ¿Sí? ¿Qué pasa si a uno se le cae la Virgen del Escapulario? Pues que se cae, no pasa nada. ¿Y si uno la bota? La Virgen no se bota. ¿Aunque esté vieja no se puede botar? Si está sucia, pues la deja en un lado y se consigue una nueva. Yo pienso cambiar esta, está muy vieja. La cambio por una nueva. Pues lo puede hacer y eso no es pecado. ¿Y si la nueva la boto? Si está bendecida no se puede, porque la Virgen no se puede estar botando como si fueran unos zapatos viejos. Si no está bendecida, ¿no es pecado? Bendecida o no bendecida, no se puede botar. Porque en cualquier momento puede abrirse la tierra y se lo traga uno. O si no, mi Dios le manda rayos y centellas desde el cielo. El cuatro veces campeón de la Vuelta a Colombia, Ramón Hoyos Vallejo. Mileni, escucha el radio. De Santa Carquilla como el Cuti Marqués, Jorge Luque. Y en un grupo de bandoleros utilizando prendas de uso privativo del Ejército Nacional atacó en el día de ayer el corregimiento de Aures, en el municipio de... Mamá. Sí. ¿Y nosotros por qué no tenemos gallinas negras? Porque son animales de mal agüero. ¿Mal agüero? Sí. ¿Y por qué? Son criaturas del demonio y traen muy mala suerte. Ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. Puro cuento de su patrón, que no le aumenta el sueldo porque le ha mermado la clientela, no. Sí, y el pretexto ahora de no subirme el sueldo es porque él dice que ahora todo el mundo se va allá para la alcaldía a ver la cosa esa del televisor y ya nadie quiere ir al teatro y al cine. Y además eso es cierto, ¿no? Sí, pero cuando no habían traído el aparato ese, el hombre le echaba la culpa era la inseguridad, que no se podía salir, que las calles producían miedo, que no sé qué. Yo creo que hay que hacer algo. ¿Qué tal en ese teatro armar un sindicato? ¿Cuántos empleados son? Tres. La taquillera, el proyeccionista y yo. No, con eso no se puede armar ni una célula, ni un organismo. Mucho menos un sindicato. Qué vaina, ¿no? Buenas, aquí en Escapulario sin bendecir. Ni sin bendecir ni bendito, jovencito. Aquí no vendemos objetos alienantes. Tal vez allá en Ibagué los encuentre porque es una ciudad industrializada. Esto es una parroquia. Y una monarquía, porque ya esta reina tenemos. Gracias. Ay, jodió al pelado, camarada. Lo jodí, no, lo ubiqué. Es que la formación hay que empezarla desde la infancia. A los viejos es muy difícil que les entre el materialismo histórico. Se les cuadricule el cerebro. Si no, vea, la prueba es usted. Se deja explotar ahí por el patrón y no protesta. No, mire, existe una relación directa entre la dialéctica y la dignidad personal, compañero. Listo. ¿Cuánto es? 2 pesos. A usted van a terminar pegándole un susto un día de estos. Yo ya estoy curado de espantos, caballero. Tan raro el tipo ese, ¿no? Me habló como golpeado. ¿Quién es? Sabrá Dios. Dios no sabe nada de nada, hombre. ¿Qué va a saber Dios de qué? Vea, camarada. Usted se va mucho de lengua siempre. Y uno no sabe quién es el que lo está escuchando. Hay que poner atención. ¡Ojo!
Buena, señor, ¿tienes escapulario sin bendecir? Señor, ¿tienes escapulario sin bendecir? ¡Huye, gato! ¡Cómo vi esos bichos! Bueno, señor, ¿tiene escapulario? Sí. ¿De cuáles tiene, papito? Mira estos. Grandes y estos chiquitos de la Virgen del Carmen, Sagrado Corazón. Escoge lo que necesite. Oiga, entonces nos vamos de mucho reinado esta noche por la televisión, ¿no? ¿Quién iba a pensar que Omairita fuera la primera ambalemuna que saliera por la televisora? ¿Va a ver el reinado por televisión? No, mamita, eso no hay parado en medio de ese tumulto de gente, eso por allá tan arriba. La otra noche salí con tortícolis de ahí. Yo me lo digo en mi casa, acostadito, tranquilo y sabroso. Ah, eso por radio no se ve. Ay, mamita, para lo que hay que ver es un poco de manchas y rayas ahí, no. ¿Cuál escogió, papita? ¿Los escapularios están bendecidos o sin bendecir? No, están todos bendecidos porque el padre Buenaventura viene y los bendice así al por mayor y le echa agua bendita y ya. Ah, bueno, gracias. ¿Qué pasó? No, es que era para ponérselo a mi gato para que la Virgen lo protegiera, pero me parece un pecado ponerle un escapulario bendecido a un animal irracional. Ah, yo le entiendo su punto, papito, pero le quiero decir una de las cosas. Mire, la Virgen es la Virgen. Así no esté bendecida, porque es que los santos de los animales son otros. Ahí está San Francisco de Asís. Mire, ¿y usted le ve alguna fiera ahí? ¿Le ve algún gato, algún animal grande así? No. ¿Y sabe lo que le puede pasar por ponerse a jugar con esas cosas? Esto, mire. Se lo anima en pena. Es que eso va a ponerse a jugar con los santos es pecado, papito, y más con la Virgen. Y el padre, eso yo creo que ni con 10 confesiones le perdona el mediante pecado. Más ahorita que están saliendo con ese cuento de hechicerías y brujerías y cosas así, todo feo. Eso mejor me pongo a jugar con estas cosas, nene, que eso es divino y eso es peligroso. Aquellas palabras me produjeron un miedo invencible y decidí renunciar al experimento. Pero antes necesitaba que mis amigos no hubieran cumplido aún sus respectivos compromisos. Para no ser yo el único desertor. ¡Ya va, ya va! ¿Qué hubo, Rafaelito? ¿Y Fernando? ¿Y es que él no está aquí? Pero él me dijo que se iba para donde ustedes. Que su mamá los iba a llevar a ver el reinado en la televisión y que me lo traían a la medianoche. Ah, él debe estar en mi casa, tranquila. Y yo no he ido para allá. Bueno, gracias. Hasta luego. Hasta luego, mijo. Vea esto, cualquiera que lo ve pensará que no tiene ni mamá, ni papá, ni Dios, ni ley. Muchacho, ¿este dónde se metió? Mire estos ratones, ¿dónde estaba? Me caí. ¿Se cayó? Pero sería la jaula de un tigre, ¿ole? ¿Y se puede saber dónde se cayó? Por ahí, y yo no tengo la culpa. Sí, por ahí, por ahí. Eso es fijo que uno lo deja a usted solo y quién sabe dónde se mete. Además estuvo perdido todo el santísimo día. Muchachito, este muestre a ver. ¿Qué? Buenas noches. Buenas noches, Rafaelito. Venga, mijito, un momentico para acá, ¿sí? Venga, venga. Mire, mijito, este niño es decente, está limpio, ¿no le da pena? Ni modo, mijito, de preguntarle dónde estuvo este jovencito toda la tarde, ¿cierto? Bueno, usted se me baña, se me pijama y se me acuesta. ¿Qué hubo? Mire, Rafaelito, este muchachito no sale más. Si usted necesita conversar con él, le va a tocar hacerle visita en la cama. Y no se preocupe que yo le digo a su mamá porque las dos nos vamos a ver porque vamos a ir a ver el reinado. Claro que si no quiere, se va con nosotros y ve el reinado, entonces... No, señora, tranquila, yo me quedo.
Ah, bueno, entonces acompáñelo. ¿Sabe qué, mijita? Váyase tranquila. Váyase a ver el reinado con doña Inés y llévese a la niña que a ella le gustan esas cosas. Yo me quedo con los muchachos cuidándolos. Mire, ¿fueron los gatos? No, los gatos no. Alambres, guaguas. Pero ¿cómo así que ya no vamos a hacer el experimento? No. ¿Y qué tal que nos volvamos invisibles? Yo voy a hablar con el culebrero ese. Le cuento la verdad, a ver en qué me puede ayudar. Y de paso me confieso con el padre. ¿Y será que los tres podemos ir donde el pueblo ese? Porque acuérdese que usted falta los antojos de eso. Pucha. Bendito que sí, yo los voy a llevar donde él. Y le dijo que toda la culpa fue mía por querer ver a Marta Cecilia. ¿Fue por eso? Sí, yo me quería meter a la casa de ella y verla más de cerca. Ay, ya que me acuerdo, Fernando está robándose esa gallina. Se demora a ir, se va para el cementerio. Y ahora que se lo va a aguantar de modo valiente. Claro, yo fui ahorita a la casa de él y no estaba, debe estar buscando esa gallina. Yo me voy ya. Ya conocí. Ay, pero mi papá no se ha dormido, ¿ahora qué hago? Tengo que esperar a que se duerma. Yo me voy ya, antes de que se ruede la gallina. Don Elías, ya me voy para mi casa. ¿Eso qué le pasó? ¿Qué le molestó? No, es que ya tengo sueño y me quiero ir a dormir. Usted tiene llave, ¿sabe cómo entrar allá? Porque ya no debe haber nadie. No, señor, pero yo ya sé por dónde meterme. A ver si se pone a miquear ahí en los muros y hacer alguna bestialidad. Pues váyase tranquilo, pues. Bueno, señor. Bueno. Hasta mañana. Mañana. ¿Usted qué hace ahí sentado? Acuéstese de una buena vez, hola. ¿Anda ahí? ¡Emilio! ¡Emilio! ¡Apúrale que ya van a decir las finalistas! ¡Ah, ya voy! ¡Ya voy! ¡Soltarte a ver! ¡Verga! Menos mal no fue el bobo ese. Ay, siquiera. Me río en la vida. Me robaron la gallina negra y yo como un marica oyendo reinado. En su soledad, Fernando descubrió que la medianoche era un horario maravilloso
hombre cuyo esplendor se había perdido durante los 8 años de su vida por estar acostado y dormido. Descubrió también que los muertos eran gente tranquila e inofensiva, y se entró al cementerio. Gonzalo y yo, como corresponde a las gentes de palabra, llegamos también y nos comportamos como un par de hombres. Espera, ya me lo grites, voy a ver si está ahí. No, estamos en el cementerio con la gallina que es. No debería estar aquí. A ver, vamos. Se lo vino. Espérenme. Ante la ausencia nuestra, a Fernando se le creció el coraje y cumplió a cabalidad su compromiso. Perdóneme, gallinita. Hay mucho nerviosismo entre las candidatas. Atención, Colombia, atención. Amalia Navarrete, nueva reina nacional. Fernando, Fernandito. Señora. Al fin, ¿quién quedó de reina que nosotros nos quedamos dormidos? Le robaron la corona a Mayra. ¿Quién se la robó? Dizque el centralismo. Y ni siquiera quedó de finalista. Sí, señora. Siquiera. ¿Rafico? ¿Ya va a desayunar, mijo? Sí, señora. Hay que conseguirle un regalito a Marta Cecilia porque mañana es su cumpleaños. ¿Sí? Al día siguiente, mi urgencia era comprobar que Fernando también hubiera incumplido su promesa, para quedar en paz los tres. Pero me equivoqué. No, no, tranquilo, no saque esa cosa, ya, le creemos, ¿contento? ¿Dónde está el escapulario? ¿Dónde está el corazón del gato? Ah, no,
Ahora, porque mató una infeliz gallina, ¿nos va a venir a humillar? No solo la maté, estuve yo acá solo. Me tocó abrirla, me tocó descuartizar la gallina. Si no es por ese bendito reinado, yo estaría acá muerto. Me persiguió un señor con un machete. ¿Queremos pruebas? ¿O les dio miedo? Ah, no, pues que yo mato al gato en mi casa si me toca matachín. Pero usted no vuelve a decir que yo soy un miedoso. Y esta noche yo vengo con mi propio escapulario, mío. ¿Yo? Usted no es el único macho para que me joda. ¿Y ahora cómo mato al gato? Pues hago que lo primero. Yo sí sabía que la muchachita esa Mayra no tenía el porte para el reinado, yo siempre lo dije. A mí sí me parece que es una niña muy célebre, muy bella ella. Sí, pero eso para reinados no basta. La muchachita esa le hace falta majestad. Y mire, ahí se quedó la alcaldía con el televisor comprado, mijo. Ay, usted ya creyó pues que el televisor no sirve sino para ver reinados. Pero y verá cómo se pone eso de moda. Gonzalo, suelte ese gato. ¿Sí cuántas veces le he dicho que no me gusta que cuando estemos comiendo esté el animal acá? Bueno, de afán. Y arrime esa silla, o la que usted no está ya en un potrero. Ay, bueno. Cuídese. Hasta luego, mijo, cuídese. ¿Lucía, ya está lista? Sí. ¿Y qué? Señora. Ah, bueno, para mí a ver, le compramos el regalo a la muchachita esta, Marta Cecilia, que mañana está de cumpleaños. ¿Hoy va a estar juicioso? Sí, señora. Camila. Thank you.
Quiero alertar a la feligresía sobre hechos extraños que están sucediendo en esta parroquia de Ambalema. Hay brujería. Hay enviados de Satanás que están incurriendo en experimentos malévolos. Desgraciado el pueblo que se deja tentar por hechiceros que desafían las creencias. Hoy fue encontrado en el cementerio una gallina negra degollada. Ese animal fue robado a don Emilio Naranjo de su casa la noche en que todo el pueblo, óigase bien, se encontraba entretenido viendo y mirando esa caja del demonio, esa feria obscena de mujeres a las que algunos se atreven a llamar reinas. Y reina no hay sino una, la Madre de Cristo. Hay de los pueblos que sucumben a las curiosidades perversas de la carne y la magia negra, perturban la paz de los campos santos, insultan a los cadáveres y desafían el ánima de los difuntos. En acuerdo con la alcaldía municipal, habrá vigilancia militar en el cementerio para evitar que los profanadores entren allí a ejercer sus oscuros designios satánicos. Todos, tú reinarás. No se les olvide que las espero mañana, pero eso sí es un regalito, ¿no? Ay, no, es tan interesada. Las va a cobrar un pedacito con gelo. Pero como que le gusta a la niña, eso, cualquier cosita es cariño. Con lo que dijo el padre en el salón, ya no vamos a poder hacer el experimento. No, yo no sé, pero la mata de la gallina, yo no la voy a perder. ¿O será que usted no mató el gato? Maldita sea, que yo lo maté. Hombre, que sí. Gonzalo mató a ese gato. Y él nos va a mostrar el hueco donde lo enterró. Y no me diga que usted no le tiene miedo a ese cementerio. Y esta noche va a estar repleto de soldados, ¿no? No, que va. No le tengo miedo a los muertos. ¿Y si le va a tener miedo a unos soldados que van a estar ahí parados? No, más bien ya sé por dónde nos podemos meter por atrás. Ah, como si eso fuera tan fácil. Fernandito, nos vamos, mijo. Espere, mamá. Un momento. Yo hoy voy a estar allá a las 12 de la noche. Ustedes verán. Camine, mijo. Ay, no, tan mal. Ya es muy importante. Pepino. Ahora que sigo aguantando. La suerte estaba echada en aquella noche definitiva, y el volarnos de casa fue un asunto de niños. Mamá, ¿por qué Mata Chinora ha venido? Ay, mi amor, porque se volvió ladrón de carne y el pecado es cobarde. No, pero también al ladrón lo hace la ocasión. Se le deja la nevera abierta, imagínese. No solo se me llevó la carne, sino la víscera, el chucho y yo. Ay, mijo, pero yo con tanto trabajo que me iba a dar cuenta que dejé la nevera abierta. Además, no vio cómo rasguñó a su hermanito. Ojalá no se lo haya robado un brujo de esos de los que el padre habló en el sermón. Aquí, su paso está primero.
tarea tan rara. A mí me ha tocado cuidar bandoleros, cuidar chusmeros, pero cuidar muertos. ¿Cuáles muertos, hombre? Estamos descuidando que no entren brujos. ¿Peor? No se me asuste, hermano. Tranquilo. Para alegrarle el rato, le voy a echar un cuento de muertos. No se ponga con esa vaina. No se da cuenta dónde estamos, respete. Resulta que vean dos muertos bien aburridos en la tumba. Y le dice uno al otro, ¡ey! ¡Cadáver! Vamos a dar una vueltica. Porque mejor no se calla. Y salieron. Llevarían dos, tres cuadras andando cuando se dieron cuenta que no tenían los papeles. Y se devolvieron por las lápidas. Qué chiste tan bobo. Yo no le veo gracia por ningún lado. Porque mejor no se queda con la boca cerrada. Yo pensé que me iba a dar más miedo. Acá está la muñeca. Muestra el corazón del gato. Míralo. Y el escapulario. Aquí está. ¿Castigo del cielo? ¿Qué es el castigo del cielo? Lo que pasa es que va a llover. Al ver a pobre, quítese ese escapulario y metemos esto. ¿Y mató ese gato? ¡Maldita sea que yo lo maté! ¿O qué quería? ¿Que le trajera la cola del gato y la cabeza a usted aquí? ¡No! ¿Qué le pasa? ¡Es el animal! ¡A mí no me calla nadie! ¿Se da cuenta? Por ¿también? Ponerse a contar cuentos de esos aquí. ¡A mí no me calla nadie! ¡Es la fregadera! ¡Animales purgatorio! ¡Que las pudiera librar! ¡Que Dios las secreta y las quería descansar! ¡Animales purgatorio! ¡Que las pudiera librar! ¡Que Dios las Si vieron la carrera que pegaron esos soldados cuando me vieron, pensaron que era un fantasma. ¿Me permite que le diga algo? Diable. A mí no me parece nada chistoso. Estuvimos a esto de estar metidos en un calabozo. ¿Y será que yo también puedo decir algo? Dígalo. Que como nosotros dos hicimos el experimento con Rafael, por eso lo podemos ver. ¿Qué dice el folleto sobre eso? No dice nada. Les propongo una cosa. No se quite el escapulario durante toda la noche. Mañana probamos a ver si es o no es invisible. ¿Para? También hay que dar llover. Este niño lindo se pierde.
uno para el hombre invisible. Ya va. ¿Y dónde está? Aquí. ¿Los hombres invisibles también toman chocolate y huevos pericos? Y pan. ¿Aquí? No. ¿Aquí? Ay. Mamá, ¿usted de verdad no me está viendo? Ay, hijo, si lo estuviera viendo no tendría por qué estarlo tocando. ¿Qué tal el hombre invisible que se viera? ¿Por qué Rafael no llega? ¿O no será que ya se volvió invisible y por eso no lo podemos ver? ¿Será? ¡Rafael! 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 ¡Rafa! ¡Rafa! Pero si mire, ahí viene el hombre invisible. Oigan esto, cuando mi mamá me dio el desayuno, me tuvo que buscar así. No me pudo ver, por lo menos para ella sí soy invisible. No, 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 no. Eso con la mamá no vale. Tiene que ser con gente desconocida. Mire, ahí viene un señor. Vaya y se le para de frente. Buenos días, joven. Ya está un ciego medio. ¿Qué invisible voy a hacer yo? ¡Ah! Eso no funcionó. ¿Quién sabe? Los ciegos son los únicos que pueden ver a los invisibles. ¿Y por qué? Porque los oyen y los huelen. Pero si yo no hablé. Ah, pero así uno no habla, uno está sonando. Ponga la oreja acá. ¿Oye algo? Oído sin tripa. Ahí está. Es cierto, uno suena. No, la frase tiene que hacer con otra persona. Véala, ahí está. Allí se la atraviesa, a ver si no la ve. ¡Pero vaya! Oh, hermano, ¿por qué se le quitó? Yo lo que necesito es que no me vean, no que me estripen. Venga, entre ahí. A ver si ese pejito no lo ve. No, no se necesita ser invisible para que esos pejitos no lo vean aún. Mételo para otro lado. No, pero mire, yo no debería verme ahí. ¿Ustedes no se acuerdan que en la película de Drácula él no se reflejaba? ¿Ustedes han visto una película de hombres invisibles que no se reflejen en los espejos? No. Yo tampoco. Ahí está. ¿Ahí está qué? Ay, ustedes sí son brutos. Que los vampiros son los únicos que no se reflejan en los espejos. Los hombres invisibles puede que sí. Ay, más bien vamos a hacer la prueba en otra parte, ¿eh? Camine. Bueno, Rafa. Va y espera hasta que ella salga. Cuando ella salga, está ahí arrimadito, pegadito al de ella. A ver si no lo ve. Gonzalo y yo estamos en el árbol. Thank you.
Pero mira, Rafael, ¿dónde está? Él tiene que ponérseles de frente. Tampoco, tampoco. Padre, acúseme de que a mí me gusta que los hombres me vean cuando me van. ¿Qué tipo de hombres, hija? Hombres, padre. Ya. Eres una mujer de la vida, hija. Una Magdalena. No, padre. Yo hago costuras. Lo que pasa es que cuando me baño, me dan ardores en las partes y siento deseos de que haya un hombre por ahí espiándome. Ya. Pero no que te toque. No, ni que se atrevan. Debes contenerte, hija mía. Espantar las tentaciones. Cuando te vuelva a suceder, bésala. Y no está de más que te eches agua fría, sobre todo en las partes. Gracias, padre. De penitencia, rezate el credo de un Señor mío Jesucristo. Gran Dios, Padre Todopoderoso, creador de la tierra, y en su Hijo Jesucristo. No, pero nosotros cómo vamos a saber si usted es invisible, si ni siquiera se acercó a esa vieja. ¿Ustedes creen que con semejante vieja a mí me va a interesar que ella no me vea? Yo lo que quería era verla a ella. Bueno, ya, vámonos para el teatro que ya va a empezar la película. Ya podemos probar si es o no es invisible. Bueno, vamos a pagarle dos boletas. Señor. Gracias. Bueno, señor. Muy amable. Bueno, llegó la hora de la verdad. Si el portero lo ve, es porque el experimento fracasó. Ah, y si no lo ve, es porque usted ya es invisible. Así que entremos. Pero ya, métela ahí, hermano. Vuelto invisible. Solo necesitaba ahora obtener una prueba adicional para irme a la casa de Marta Cecilia. Cuidado, señor, que estoy aquí. Perdóname la vida, no lo vi. No lo vi, pelado. Vamos a quedar acá a esperar a Rafael y la película. Más bien, vámonos a la fiesta. Oiga, espere. Acuérdese que hoy por la noche es el turno mío con el escapulario, ¿me oyó? Ay, ya sea, cuidado. Disculpe, mijito, que no lo vi. Empezaba apenas a experimentar la angustia de sentirme imperceptible cuando ocurrió algo que me volvió inexistente. Como ya no era nadie, creí que los objetos podían pasar a través de mi cuerpo. Thank you.
Adiós, güey. Lo siento. Ay, gracias por su solidaridad. Yo sabía que eso iba a pasar, es que hacerle caso a los consejos del camarada, ¿qué tal? Me dijo que le hiciera operación tortuga ya al dueño del cine, que no barriera el cine al frente, que no recogiera entradas, que no vendiera dulces. Y ahí está, hermano, me acaban de mandar para el carajo. Es que no lo digo por eso. ¿Entonces? Porque mataron al camarada. ¿Qué? ¡Mataron al camarada! ¿Pero usted qué está diciendo? ¿Está loco o qué? Están haciendo el levantamiento aquí arriba. ¡No puede ser! Alcancé a Marta Cecilia con una última esperanza de que el experimento hubiera fracasado. Pero no. Todo había sido un éxito. En ese momento, dejó de hacerme falta mirarla a ella y sentí urgencia de que ella me viera a mí. Decidí entonces esperar a que oscureciera para quitarme el escapulario y recuperar mi cuerpo, por el que empecé a sentir nostalgia. Marta Cecilia, ¿verdad que le tengo que decir algo muy importante? ¿Qué? ¿No es tan creída? Rafael está enamorado de usted y quiere darle un beso sin que usted se dé cuenta. Por eso se volvió invisible. ¡Ay, qué bueno! ¿No me cree? No sé, pero no me interesa. Mire, quiero que sepa que los tres fueron los que nos robamos el gato y la gallina. Los que hicimos el experimento de magia negra en el cementerio. A las 12 de la noche. Eso te lo acabo de pagar en el cerro en la noche. Rafael tiene un escapulario puesto. Ahí tiene el corazón del gato y la molleja de la gallina. Eso es lo que lo vuelve invisible. ¡Ay, qué miedo! ¡Ay, qué miedo! ¡Tan guapa! ¡Hola, mamá! ¡Qué bueno, mi amor! ¿Dónde se había metido? Hoy es el día de sus cumpleaños y ve a todos los niños solos, vaya, atiéndalos. Sí, señora. Hola, ¿cómo están? ¿Vamos a jugar? Feliz sí, cumpleaños. Cumpleaños. Gracias. Y Rafael también ha estado perdido todo el día. Es que para mí ella se fue a buscar a Rafael. Es que esa muchachita se muere por su gordito. Vea, por ella afuera se lo llevaba al cielo así con boticas y todo. No, y él a ella, como le regaló una foto, la tiene debajo de la almohada como si fuera el regalo del niño Dios. Se la robó. Si Marta Cecilia casi me enloquece que le buscara esa foto. Como que vamos a terminar emparentada, ¿no? Por lo menos. Eso, ahora sí lo veo. Camino a mi fiesta. ¿Y usted cómo hizo para ver a Rafael? Le quité el escapulario. ¿Y a dónde está? Por allá, lo tiré en el pasto. Y yo lo tengo por allá en el pasto. ¿Pero en qué parte? Por allá. Permiso. La sorprendió. ¿Quieres un tapicón? No, pero... Acuérdese. Encuéntrelo quien lo encuentre. El turno es mío, ¿me oyó? Bien dicho, el turno es suyo. Déjalo para la noche. Thank you.
Semejantes riesgos que corrí no fueron, sin embargo, en vano. Pues al final terminé saciando con creces la curiosidad por la que me expuse a ellos. Descubrí además que la invisibilidad lo hace sentir a uno solitario e insignificante entre el resto de la gente. Y esa es una triste condición que a veces me asalta de nuevo, como si el efecto del experimento no hubiera desaparecido del todo a lo largo de los años. Tal vez por no haber esperado aquel día a que fuera de noche para quitarme el escapulario.